Mario Kart. Ni siquiera sabría si lo voy a pronunciar bien. Shinazugawa Sanemi. Ok. Bueno. Hola Cosmo, ¿cómo andas? ¿Ya vas a venirte a jugar con nosotros? Shinazugawa Sanemi. O sea, se pronuncia como suena. Se pronuncia como se escribe, Chris Gabo. Ok, vamos entrando. Voy a irlo dibujando durante el juego. Voy a ganarle. Sí. Sí, sí, Cosmo. Tú tienes que venir a ganarles a todos. Porque yo, pues no. Nuestro torneo empieza 8:30, entonces realmente tenemos media hora para practicar. Ah, no, pues dije, no sabía ni qué decía. Pero a ver, vamos a seguir con... Es que esto me lo había recomendado David y como que sí funcionó en un tiempo. Vamos a ver si seguimos con la misma suerte. Ahorita vamos, básicamente vamos a estar practicando con los bots. Ah, ya ni vi. Ok, vamos a buscarla. O buscarlo, ni siquiera sé qué vamos a dibujar. Shinazugawa. Me aparece Shinazugawa Genya. No sé qué vamos a dibujar. Oh, por Dios, no, eso está muy complicado. Tú, escuincle del mal. Alex Will ya estaba desde hace rato. A ver si me quiero practicar. Ah, no, hay que meternos al disco. No, me choca salir una de las pistas. Eso es como lo que más me pega. No tengo como buen control. Ay, que se me va. Y no se lo tiré.
iban los tamparejitos. Ah, pero sí lo voy a ver. ¡No! Víctor también, a ver si ahorita se nos une. Ha entrado, ahorita ya voy a entrar al disco. Y, ah, sí, ahora dos. No, no, ahora dos, que lo quiero llamar. Alex Beat con todo porque yo estoy practicando un buen. Así se logran los primer lugar. A ver, veamos. ¿Qué imagen? ¿Qué podemos hacerte? Más está bien difícil porque tiene como no sé qué cosas en la cara, ¿verdad? Tiene cicatrices. Dos, tenía dos, Alex, bienvenido. Okay, creo que ya sé cuál voy a hacer. No sé cómo vaya a salir Chris Gabo, estoy preocupada. Sí, hola, it's me, Ginny. Ah, sí, vamos entrando al. ¿Van a poder entrarle al Discord? Y ahí vamos viendo quiénes se nos van uniendo. ¿Ya lista para retomar esto? ¿Estuviste practicando, Jenny? Odio las manadas. Se fue Alex, a mí no me mata. Necesito empezar a elegir las pistas en las que soy mala para practicar. ¿Qué onda, Gina? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí andamos, ya listos. ¿Ya? ¿Estuviste practicando? No, no tuve tiempo. Entonces creo que me va a ir muy mal. Yo creo que vamos a estar dándonos pelea al final, en los últimos lugares. Apenas participé el domingo en el de Keiichi y nada más lo superé. No, pero la semana pasada te fue súper bien. Sí, yo creo que estaba como de buena suerte, porque sí, de verdad, sí. Pero pues hoy la verdad no estoy como muy confiada. Está bien. Pero al final el chiste es divertirnos y golpear a quien se nos ponga enfrente. Muy bonita forma de verlo. Sí. ¿Y ya se va a unir Astro a Splatoon o todavía no? ¿No la convences No, todavía? no la logro convencer. Ella me cuesta mucho convencerla de juegos nuevos. Ves que igual le costó mucho entrarle a Fall Guys. Entonces sí. No, no, no. Sí, me cuesta convencerla, pero tal vez. Es que también Splatoon como que casi no lo juego, me cuesta igual.
Para el Splatfest de enero, que va a estar bueno. Ok. Pues bueno, yo ya estoy en el torneo. Ya como que ya se abrió. No sé si ya te conectaste tú. Sí, ya de hecho ahorita yo creo que es de estar en fila de espera. No sé. Que ya ahorita acabamos una carrera y ahorita nada más estamos Alex y yo. Sí, pues voy a estar yo y también va a estar Marza. Perfecto. También, ella también estuvo, bueno, ella sí estuvo practicando, ¿no? No. No, de hecho aquí está conmigo. Hola, Marce, pues también. No importa, de lo que le digo, al final es para divertirnos nada más un rato. Creo que ahorita Astro te iba a hacer raid a tu canal. Como que estamos esperando a Astro y a Webinator, porque también él quería entrar, entonces a ver si... Hola, señor Dark Mike. ¿Webinator es David o quién es? Sí, David, ajá. Él es súper bueno. Sí, él fue el que nos dio batalla la vez pasada. ¿Quién anda ahí? Ginny viene con todo. Hola, hola, ya me venía al Discord. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien, aquí preparándonos para los bueno, trancacitos. A ver cómo calificamos esta semana, que vamos a tener a Jenny también. Oh, Jenny ni la deje respirar. No le des chance. Va con todo. Lo que es ella y Astrid, cuando menos te lo esperas, ya están enfrente de ti con todo. Eso, no, no puedes darle chances. Misho, tenemos a Misho, no sé si está con ella o había entrado con Astrid. Hola, Astro, ¿ya llegaron? Ya estamos en Discord, para que se nos unan en cuanto quieran. Bienvenidos a todos. Estamos preparándonos aquí para Mario Carritos y el torneo semanal. Tortuguitas rojas, las detesto, güey. Gracias, Robtu. Ya creamos, estamos con los overlay, a ver qué sacamos. ¿Cómo estás, Catalán? ¿Vas a jugar esta vez con Astrocitos otra vez? Muy bien, Astro, pues te esperamos. Gracias por el hosting, Dark Mind. Yo te debo tu cosa esa, ¿no? Que dijiste que no sé qué. Ay, Chris Gabo, acuérdame de hacer tu dibujo. Vamos a hacerle su dichoso cinta al Dark Mind.
Vamos a ver. Y tenemos a David. ¡Ay! No salí. Gracias, David. Ya llegaron listos para jugar. Ya estamos en Discord. Ya estamos practicando para el torneo. Entonces, vénganse. Ginny viene con todo. Hola, Marco. ¿No me seguías, Marco Mesías? Qué mala onda, ¿eh? No, gracias por el follow. Bienvenido. ¿Hoy sí vas a entrar? La semana pasada no viniste aquí al torneo. No sé quién es ese. Alex se ve que estuvo practicando, ¿va? Alex sí se ve que su horita de adelanto le ayudó un buen. Sí, porque con la cuestión de las diferencias de horario, aparte acá en Chile cambiamos del horario de invierno y allá en México parece también cambiaron de zona horario recientemente. Y entonces ando súper confundido. Sí. Mucho fíjate que estaba desde hace una hora, así como que, oye, ya yo estoy acá. No veo a nadie. Me falta una hora todavía. De hecho, todavía la semana pasada tuvimos ahí el tema con esta Astrid, que ella todavía no cambiaba. Ajá, que ella no había hecho el cambio todavía. Ni Jenny. Pero ya cambiaron, entonces ya ahora sí ya estamos otra vez igual con los mismos. Ya otra vez están a la par. Sí. No, por eso yo prefiero a veces como que, oye, ¿en cuánto tiempo? Dice, no, mira, dentro de 3 horas y media. Ah, ok. Sí, es lo mejor. Se me hace más sencillo eso. No, yo también soy muy mala que yo recuerdo. Yo recuerdo el año pasado haber estado jugando Auto Chess y ellos en las actividades utilizaban el horario este mundial, GMT. Uh-huh. Entonces ellos simplemente publican así. A la hora, las 8 horas GMT. Entonces tú decías como que, ok, estoy acá en Santiago, entonces son las 4 más 4 y media. Entonces a la hora que ellos colocan, le subes 4 horas y media y ya. Pero casi nadie usa ese sistema. No, es bien raro, yo soy muy muy mala. Hola, hola, ¿cómo van? Hola, Astro. Aquí practicando. ¿Cómo están? Bien, bien. A ver, creo que no los estoy escuchando. Pero sí, ya escuché que sí me escuchó yo contigo. Entrenando para. Para que no nos dé una rastriza, David. Por ahora vamos todos contra Ginny. Sí, Ginny viene con todo. A ver, señor Darkman, ya vi que sigue aquí en el chat. Te lo debía, pero ahorita, porque si no, de todos me voy a perder. Entiende que yo no sé cómo se hacen esas cosas del mal, entonces es el primer la primera persona que se pone de exigente. Ah, oh, sí le dimos a Jenny. Creo que ya quedó. Estás de espectador. No. Estamos editando una carta. Alex va a ser el dolor de cabeza de esta carrera, al parecer.
hacer. Practique, practique. Tanto que compré juegos nuevos y no lo leí. El karma del mismo caparazón verde. ¿Qué juegos compraste, Pantanos? Oye, compré el Rocket League, que bueno, barato. Ajá. Compré uno llamado Control. Me llamó mucho la atención. Un multiplayer en línea. De estrategia. Compré uno de esos de miedo. Marvelous Frontier. No, Ginny está indetenible. ¿Cuál más? Ah, y compré uno de prueba, se llama Super Smash. Pero, o sea, ese porque quería probar la tarjeta, costaba $1. Ah, super. Pues intenta sí, Rocket League. Pero, eso, pero no me gustó mucho ese. Pero como era de prueba. Pero sí, hoy en la noche los pruebo, sobre todo el de miedo. A ver, ahí te va. Estaba viendo también directos de Outlast. A ver si de repente lo compro. Estás loco, Darkmind, pero ahí está. Espero que me des tu suscripción por el resto del año. También el que ya está de espectador. Ah, bueno, y también ya entró aquí. Tenemos a David y a Parra. Parra, ¿ya entraste también a la carrera? No, todavía no. Ya, ya llegó David, ya. Yo voy llegando. Retirémonos. Dicen que no quieren jugar contigo, David, que porque les ganas muy feo. No, no, ahorita si llega Mesías, ese nos va a ganar a todos. ¿Sí va a entrar a jugar? ¿Vas a entrar, Marco? Sabe, como que sí, le veis intenciones, pero no sé. Ay, ese es un buen día. Consta que no te lo lances, te chocaste. Mis primeros lugares ya quedaron en el pasado en cuanto a San Aira. Se la está guardando allí ni allí. No, ahorita nada más estamos haciendo práctica. Oh, ya, me apareció la vino. Ah, ok, perdón. Yo creo que te las vas a ver hoy, si dudas, David, con Ginny. Está con todo eso. Yo me voy a quedar atrás con Vika a pelear con él. Yo en mi pelea ahora por el tiempo ya. Pelea por mantenerme en la pista. Siquiera veo el rastro del que en primer lugar, que supongo es David. Es David, ¿no? Desde que me pegó se perdió. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle un reto a David. No. ¿Cómo lo hacemos jugar? ¿Ustedes qué mira dicen? Dónde está ya. Es como si canjeáramos con el mando invertido o algo así. Vamos a hacer como si. Vamos a hacer como. Ajá. Canjeamos puntos para que tú este. ¿Hagas algo, va, David? Ah, pues no sé. Cajero, digo, cambiar de personaje o algo así, no sé. Jugar con moto. Ah, sí, no manches, eso sí me... ¡Oh! ¿Quién me pasó? ¿Quién llegó de segundo? ¿Quién Gina, sabe? ¿No? ¿Quién sabe Ginny. Quién fue? No sé, una de las dos.
Me pegaron justo en la línea de la meta, mira. Mencionaste el juego de Super Smash, ¿verdad? Super Smash. Es que sí. Pregunta Ethan aquí en el chat que qué tal está, que cuesta $2 y que le gusta ese concepto de mezclar dos géneros diferentes. Eso, exactamente. Pero los juegos son de 8 bits. Entonces de repente mezclas disparos con aventura y te va a salir un juego de plataforma donde disparas. O mezclas uno de aventura con... ¿Qué te digo yo? Búsqueda de ítems. Y entonces te va a salir el juego de plataformas, pero no disparas ni matas enemigos ni nada, sino tienes que dedicarte a buscar en distintas áreas hasta que consigas todos los ítems. Es muy básico, la verdad. Ah, ya sé cuál juego dice. Sí, la idea suena como muy padre. Pero no sé. La reseña te lo ven, pues, pero no me gustó mucho. Sí, es lo que leí, que no... O sea, suena la idea padre, pero como que no está bien aplicado. Tú no tienes ni Switch, Darkman, pero sí, dile a Arturo que se meta. Nada más me puede buscar ahí como amigos, que se meta a mi carrera y ya entra automáticamente al torneo. Y está por empezar, empieza en 2 minutos, entonces si quiere que entre. Igual ustedes, si conocen a alguien que quiere entrar, es bienvenido. Pégale. Está bien protegida Gina, no puedo pegarle. De hecho estos caparazones no me gustan porque es muy fácil que sí te peguen. Igual sucede con las son cáscaras. Y en el Mario Kart World, Mario Kart 2, no, ahí sí, casi tenemos las 3. Eso es sinónimo de que aguantas 3, que es bueno. Eso está padre. No, aquí sí logran darte cuando las dos están adelante o en un hueco, sí te dan. Si justo pasa por donde den, logra dar. No, ¿por qué? No fui yo, alguien que iba a ir. Y aprovechando, no, o sea, David nada más estuvo esperando sí, a... David, hijo, no, David. David. Yo venía rato casándote, así como que... En algún momento se va a equivocar. Pero me cayó el rayo, ¿no? Me dejó avanzar tanto. Rápido. Fuck, no. ¿Quién te alcanzó? Ah, Alex, bájate. Vamos, Alex, tú puedes. No, que mira, esos 3 metros que ya vi delante de uno ya son suficientes. Ella es la última. Lo siento, Alex, me tuve que frenar. Sí, vale, me imaginé, fue muy extraño. No, me pegó un rojo. No sé quién fue, pero me salvó. Creo que fue Jin. ¡Ah! Y no, no me ganó Jenny. No, ya me cayó. Mira, no sé por dónde salen tantas tortugas rojas al final. Pegaron 4 tortugas rojas. Ah, me ganó Jin. ¿Quién suena? ¿A quién le llaman? La radio. Un beso. Muy bien, se acabó. Ahora sí viene el torneo, de verdad. Ahora sí, saquen sus mejores carros, excepto eso. David. Todo el mundo inclinándose hacia adelante, estirando los hombros. Cris Gabo cada vez canjeando dibujos más difíciles. Ya le voy a quitar esa recompensa a Cris Gabo. ¿Para qué pidió? Pidió a Sanemi, ¿qué? Sanemi Shinazugawa. Ay, no. Así, nada más el nombre, así. Exacto.
que te diga así como, no lo dibujes a él, dibújame el nombre. No, oh, ya. Ya lo googleé. Pero está bien difícil porque tiene esta cicatriz en la cara y toda la cosa. Somos bastantes, somos 4, 8, 10. Ah, ¿en serio? Yo a mí me metí una sala solito. ¿Quién sabe por qué? ¿Te metí una sala solito? Sí, pero sí, ya me salí. No está. Ya di que no querías jugar con nosotros. Búscanos, acá somos 10. No, ya me salí. Y dos bots. A mí la primera vez que jugué Mario Kart Torneo me hizo lo mismo. Y nunca me expliqué por qué. Ya entró Mesías, ya Marco Mesías, ahora péguenle a él porque él sí es muy bueno. Olvídense de mí. Sí, no, un día le vamos a pedir sus audios a David, el de Malir Sal. Aquí no lo tenemos. Aquí solo tenemos el de Rayo. Bueno, voy con una carrera atrasada. Por allá, por aquí. Oye, sí, incluso en el torneo que hizo Keishi también me sucedió varias veces que me cambiaba de grupo. ¿Te desconectaba? Sí, en una partida, o sea, en una carrera podía estar jugando con ella. Pues se terminaba esa carrera cargando cuestión y estábamos en Discord. Y terminaba, no sé, de los 10 que habíamos, quedamos 3 con puros bots. Y por allá uno solo con otros bots. Y en otro lado, 3 más con otros bots. En pistas distintas, en carreras distintas. Dentro del mismo torneo. Sí, así pasa a veces cuando alguien tiene error de conexión y lo saca y quiere volver a entrar. A veces crea como que una sala. No sé, a mí también me ha pasado. Y eso fue lo que me pasó ahorita a mí. Me dio un error de conexión raro y quise entrar al torneo y me mandó solito. No, mamá. Están con todo. Ah, ya te vi, Vic. Al fin te veo. Me hacía esta de no sé. Creo que le pegan dos veces. Rayos. Operaciones azules. Y alguien le mandó una. Y en el mapa vi que ni se inmutó. Él es muy bueno en muchos juegos. Gracias. Toma, parra. Que me pescan, vale. Esperan a que me acerque a la mesa y me pegan. Bien, que voy por ti. No. Voy en décimo, más bien, ni siquiera me vas a ver por ahí, por tus primeros lugares. No, pero hace 8 días me dejaste fuera del podio. Sí, ella estuvo muy bueno ese. Y empaté con Alex. Casi llego de segundo, si no fuese por par. O alguno de los tres. ¿No? En puntos tuyo. Ah, sí. En la última carrera fue que tú quedaste en una mejor posición. Y, o sea, te quedaste tú encima. Pero estábamos súper, súper parejos. ¿Y Astro no está jugando? Sí andaba. Es ahí la del cabello rosita. Lo que no sé si anda por aquí en el chat. En el Discord. A ver. Sí, pero está muteada. Anda muy calladita Astrid. Que se debería de poner unos de sus audios aquí también. Sus dos cambios de voz. Que nos hola, presumió. Aquí estoy. Aquí estoy, solo que los veí muy emocionados platicando y no quería interrumpirlos. Éntrale. Pensé que no hablaba por Astrid es la que seguro sí estuvo practicando con todo.
No, tuve, creo que estaba tan estresada ayer que me puse a ver los audios y ahí me perdí. Estuvo divertido. Hola, Yao. Bienvenidos. Hola, Yao. Bienvenidos a todos. Pero te la vi también jugando Hollow Knight. Sí, nada. Andaba triste, perdió uno de sus. Perdió algo que la puso muy triste, sí me tocó ver esa mañana. Pero todo su chat dándole amor. ¿Cómo debe ser? Ese juego le he tenido la vida. Pensando, vaya a ser antes. Me distraje, maldita sea. Víctor, pues también, creo que él también necesitaba la carrera el día de hoy para distraerse del trabajo. Aquí matas todo el estrés y... No, lo odio. Aún no sé si nos distrae o nos estresa más, pero sí, sí. Pero está eso, porque en ocasiones terminas más estresado. Lo que ayuda es la compañía, porque ya estamos todos aquí. Eso, a medida que no importa si Adiós. Lo vino a mano por 10 puntos. ¿Qué fue eso? Explícame. Ya empecé tu dibujo, Cristiano. Oh, 50 bits. Sí, muchas gracias. Qué amable es usted, señora Luisus Bro. Oye, qué increíble. Mira dónde va Mesías, y mira dónde va David, y mira dónde voy yo. Y después, a partir de ahí, estamos todos así. Contigo. Pero tú no pediste dibujo a Luisus. Ahorita estoy haciendo el dibujo de Cris Gabo. Ah, sí, ya pedí. No, no has pedido. No, no, no. Me voy a meter poquito, pero lo sigo escuchando. Muy bien. Vale. Pregunta a Miss Gray que si ya empezaste su dibujo. ¿A poco pidió el dibujo? No, pues están todos de spam. ¿Qué les pasa? No, tienen que canjear sus puntitos por sus dibujos. Y ahorita estoy con el dibujo de Cris Gabo. Más dibujos. Es que además, con dibujos creen que acá soy una super artista. Y pues no, la verdad es que no, más es para gastarme sus puntitos. Y que cuando ponga la de tequila no se manche. Sí, me sacó, se desconectó mi red. Déjame ver qué pasó. Mucha suerte a todos. Corran por mí. Vienen por mí. Va. No, me robaron mi bocina, no tengo protección contra el azul. No, yo creo que está de quinto, o sea, peor que no sé, no, no, que no me pegue, ahí está. Ah, pero ese güey trae bocina. Thank you.
Ahí está. Lo siento. Perdón. No, me empujaron al pasto. No voy a alcanzar. No, y el rayo. Bien. Hombre. Ah, no, cuando eres fantasmita no te pegue el rayo. Qué chido. No, Jenny me pegó. No, eres muy buena. Muy buena en decir. Las hojas no te ven. Sí. Ah, le pegué a Jenny, pobrecita, sí me desquito. Y por tu culpa, también yo le pegué. Ah, no sé. Sí leo los comentarios, Marco, pero me atrasé un poquito. Sí, aparte yo también leí ese comentario, pero no dijo nada más que lo de Malir Sal y sí lo dijiste. Hola, noobs. ¿Eres este Arturo? Si sí, todos son spam, ¿por qué son spam? No es cierto, eso vienen. Nada más no se enojen si no leen sus mensajes. Dice Yao, no sé si darte ánimos con la carrera o para aguantar estos con el spam. Sí, no sé qué es más complicado. Ya me puse al corriente. Sí, canjeen sus puntos y les puedo hacer dibujitos. Mientras más sencillos, mejor, la verdad. Hoy Marce y Víctor andan muy callados. ¿Concentrados? ¿Acaso? Listo, ya me pude volver a conectar, no. Pero creo que me va a mandar a otra sala o hasta que ustedes salgan. Ok, sí, quieres esperar. No, vale, que te dejen el espectador. Espera, que acabe. Tu voz. Creo que te no. No, me fui mal. Yo vi la arriesgada estrategia. No mames, no me quemé. It's me Jenny, estuvo en los primeros lugares, ¿no? ¿Cómo crees? Está ahí peleando contigo. No, yo estoy en los primeros últimos. No siento nada atrás, pero ahorita ya la vi en tercero. No manches, la bala. No, bueno, no sé, ya las vi juntas. Bueno, juntas. Juntas, pero no las juntas. Vamos. Ah, sí, le gané. Ay, Jenny, me siento mal de que le estoy golpeando mucho. ¿Le pegaste a Jenny? Ya van un buen. Yo también ando de agresivo contra ella, no manches. No, Cris Gabo, tu dibujo está muy difícil, muy, muy difícil. Yo probablemente te decepcione cuando lo veas, lo siento.
trajimos. Puta, todos están bien mal. ¿Cómo van a ver? Cuéntenos. Porque ahorita no estoy viendo cómo están quedando los scores. A ver, no sé, ¿cómo de cuál? No, quien llevo por delante, yo a Lucía, a Parra, a David. Andan con todo, chicos. Sí, igualado con Misho, Gina también me va a ganar, ¿qué tal? Mi objetivo hoy es Gina, lo dije la semana pasada. No, yo rápido voy a quedar en bajos lugares. Esta pista no me gusta. Ninguna de las de estrella. Bueno, solamente hay una que sí está como no tengo. La de 64, supongo, dices. No sé, la que es como muy... toda de corrido. Sí. Ajá, que no es de vueltas, ajá. Sí, es esa. Eso, porque hasta la de GameCube es un laberinto. Volví a entrar, pero me volvió a mandar sola, entonces me volví a salir. Ahora sí ya los estoy espectando. Ok. ¿Ahora sí te están espectando ahora? Sí. ¡No! Pero sí, no sé por qué me dejó en otra sala. Y no eso era lo que me estaba comentando, que el domingo, creo que fue. Y sucedía algo así. Me iba a Víctor. Estoy escuchando a todos también. Oh, no. Me metí a fue en primer lugar. Sí, era venir a mover todos los lugares de esta carrera. Oye, Gina, ¿cuántos dibujos llevas? ¿Cuánto tienes en fila? Ahorita, se supone que en fila nada más tengo uno, el de Chris Gao. ¿Es como que los reales o el que todos los demás? Oh, Ethan dice, Ethan creo que ya se despidió. Buenas noches, que tengamos buen juego. A ver si alcanzamos todavía a decirte buena noche. Y Chris Gao se justifica con que tú le dijiste que los animes son fáciles. No es cierto, dije que los animes todos son iguales. El dibujo sí puede ser de lo que sea. Sí, se supone. Obviamente algo decente. No vayas a pedir tus cosas sucias. Y pues un Voltor, por ejemplo, ese es fácil. Oye, pero ¿por qué no mejor lo haces como un dibujo y tú decides qué dibujarles de acuerdo a como a lo que conoces de ellos? Pero es eso, que te digan como tres características, tres gustos, y tú haces un dibujo en base a las tres cosas. Yo creo que podría intentarlo más adelante, porque el tema que yo tengo en la actualidad es que no soy creativa. O sea, me falta como esa imaginación de crear cosas. A mí me sucede igual que ti. Yo sé dibujar, pero, o sea, si está este dibujo, yo te lo hago acá idéntico. Sí. Pero así que tú me digas, oye, quiero un dibujo de Snoopy vestido de motorizado. No tengo idea. No sé cómo se hace. Sí, a mí me falta esa parte de la creatividad. Entonces, si ellos me dijeran, haz lo que tú quieres, híjole, no sabría qué hacer. Chris Gabo dice que tiene un clip donde tú dijiste que eran fáciles. Dice que ahorita regresa. Lo tiene guardado en su computadora. Sí. Lo quiero. Eso no dijo, pero... Quiero ver eso, Chris Gabo, porque no pude haber dicho que eran fáciles. Dije que eran iguales. Pero es que además creo que también un error es que... No, acabo de descubrir que no sé nada de anime, entonces... Eso. Sí. Tenemos tarea. ¿Pero te gusta ver Japón? Sí, pero así como que te manejas y los animes japoneses y todo así bien padre, pues la verdad es que no. ¿Goku? No lo he visto, lo ubico, pero no lo he visto.
hablando de... ¿Entró un japonés a la sala? ¿Sí vieron? Sí, no. Te saludó. Ah, no, es Sebas. Tiene dos. Sí, pero no es japonés. Ah, ok. No, sí es. Tiene un nombre japonés. ¿Sí es japonés? Sí, tiene un nombre con... Sí. Pues es que porque Chris Gawot también. Sí, yo una vez le dije que los kiraganas solo se usaban si eras japonés, que en realidad lo tendría que escribir con katakana, y me dijo, es que soy japonés. Y, ok, ay, perdóname. Sí, porque por ejemplo, Chris Gawot pone su nombre en japonés y pues todos sabemos que... Pero no es peor si pone el nombre en japonés, ¿quieres? No, manches. Creo que no hay L para empezar. Oh, aquí se derrumba el piso. Sí, yo también por decirle a Chris Gabo que sentía que la fonética entre Japón, el japonés y el español era muy similar, también empezó a cantar en japonés. Ok. ¿En serio la fonética es similar? Do it. Sí, me gusta que Chris Gabo nos pone retos. Ah, sí. Y sí, sigo practicándolo. Lo voy a cantar en español, pero lo sigo practicando. ¿Y ya sabemos cómo vamos a poder hacer este streams con de karaoke, Astrid? Pues más bien tendríamos que hacerlo en el Discord, porque en el Discord, lo que nos comentaba Luco, hay un bot que podemos elegir como las canciones. Y así podemos como escuchar toda la canción sincronizada. Eso. Más en tiempo real, porque el Twitch te trae un delay, por muy buen internet que tengan ambos, siempre va a haber un delay. Exacto. Miren, dice Luisus que el para hacer el anime comienza a hacer rayitas y luego ves a qué se parece. Ah, no, supongo que para los dibujos que comenta Street. Oye, ese también es Webinator, te acaba de caer también un Voltor. Sí. Gracias, me agregándote chance. La fila. Yo por eso te preguntaba cómo ibas con los dibujos. Que dije, puedo canjear uno, pero lo hago ahorita o me espero. Yo espero no se decepcione mucho Chris Gabo del que le estoy haciendo, porque lo estoy haciendo diferente a los que le he hecho antes. Ya en total de dibujos llevo, creo que tres, ¿no? Sí, tres dibujos me han canjeado. Este es el tercero, es el cuarto. No sé si ya cambiaste una hidratación de Mr. Cooper. No me he canjeado de hidrataciones. Ahorita se la cambiamos. Sí, aquí sigue Yao. Yao, si sigues ahí, manifiéstate. Y otra hidratación de Víctor Javier. No empieces, Víctor. Víctor es el que empieza con el desorden. Sí. Es su táctica para ganar Mario Kart. Sí. Tengas que ir al baño. Sí, a los que están, tienen la bandera de Japón, ¿lo conocen? ¿Lo conoces, Astrid? Sí. No? Ay, sí, no sé sí, qué es. Hace tiempo, ¿no? Que también él... ¡No, me ganaste! Acaba de empezar a hacer streams y también es muy bueno. Lo que juega. ¿Y si es japonés, entonces? Bueno, me dice su nombre es japonés y yo le dije que si el nombre es japonés, pero tú no eres japonés, entonces de todos modos lo tienes que escribir en katakana y no en hiragana. Y me dijo, pero es que sí, soy yo, ay, qué bueno. Entonces yo creo que sí, debe ser, porque si no, no me hubiera dicho eso. No, me quitaron mi bala. Ay, discúlpame. Yo no pude elegirlo, si no, tal vez de todos modos te lo hubiera quitado. Bueno, sí, sácale provecho. Ya se ha pasado, por la esa bala me pasó. Culpable. Creo que Sebas es con el que estuvo peleando en un momento Chris Gabo. En Splatoon. Que nos confirme Chris Gabo.
A lo mejor porque sí, Sebas es muy bueno, pero casi jugando cualquier cosa. Pero sí tiene la sangre japonesa. Ah, no, Sebas es ese que está jugando ahorita. Sí. Es el que tiene el nombre asiático. Oh, ¡quítate! Yeah. Dice Seba. Su nombre dice Seba. ¿Tú sabes japonés, Astrid? Muy poquito. Ya se me está olvidando. Órale. Ah, no puede ser. Estoy esperando mucho. No, no lo practico. Deberían de practicarlo entre ustedes los que saben. ¡No! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No! ¡No! Me cae muy mal. Escucha a ti. Ah, sí, ahí sigue Yao. Voy a ponerte un slow mode en el chat para que no se nos pase tanto. A ver, vamos a canjear ya la hidratación. Y ya casi acabamos el. Oh, dice que digamos que él te canjearía muchas hidrataciones, pero quiere los dibujitos. Muy bien pensado, claro. Chris Gabo le está llorando allá. Qué mala eres, Astro. ¿Por qué, Darkmai? ¿Por poner el slow-mo, acaso? Cris Gabo me está defendiendo. Muy bien, Cris Gabo. Estoy matando gente en el Among Us. Yo solo maté porque tenía que matar, pero no me gusta matar. Eso no ayuda. No. Y también, a Luisas, ¿cuándo van a jugar ustedes a Among Us? No te prometo ir porque sufro cuando juego, pero por curiosidad, para quienes sí les gusta jugar a Among Us. Sí, de hecho no sé si Cosmonova sigue aquí, él también me preguntó que cuando volvemos a jugar a Among Us. Pero ya están ahí en el disco, ¿no? De hecho estaba con Cosmonova, creo que ahí hay un canal llamado. Ajá, sí, que está limitado. Sí, ahí tratamos de poner cada que vamos a hacer algún juego así colaborativo. Igual, Astrid, ¿cuándo vuelves a hacer Jackbox? Pues cuando fuese. No sé si a lo mejor. El viernes, que estoy bien para la mayoría. Sí, para jugar. Estaba bueno, lo jugamos solo una vez y estuvo bastante bueno. Sorry, parrita. Sorry. Sí, pégale, parrita, ese rato me aventé. Qué mala onda eres, pa. ¿Qué te hizo Astro? No, no puedo más. No, no. Ay, ya le pegué a Parita, ya. Ya me vengo. No, oh, ese rojo. Ay, casi lo pido. No. ¿Quién les aventó una bomba? Yo no sé. El primer lugar. De... No mames, no. Yo llegué a estar en primero. Me frené para que le pegara al azul y ya voy en sexto. ¿Sí? De tercero a noveno. Ay, parra, me divierto mucho peleando contigo. Oh, mira, Gina. Me pasó.
Ups. De las 12 posiciones solamente veo dos. ¿Dónde va Gino? ¿Dónde voy yo? ¿Y cómo vamos? Cuéntame. O muy eso. Vamos 61 tú y 60 yo. No, súper parejos. Sí, 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 es que ha estado reñido el tú a tú conmigo así toda la... ¿Y cuántos puntos lleva el primero? No, ya como 140. Por eso te digo, ya los de arriba ya están o muy inalcanzables o los de abajo les dio cierto. Pues yo estoy ahí con ustedes en los 60, tengo 66. Bueno, pero sí, tienes una carrera de desventaja. Bueno, eso sí. Exacto. Es el punto. ¿Cuánto es lo más que podría sacar en una carrera? 15 puntos. Parra es de 7, 1. Parra ese también tiene, creo que carreras menos. No. ¿No? Okay. Qué bueno. Qué bueno. Me decía que tiene carrera menos y ya 117. No, él está desde el principio, creo, no, sí entró desde la primera. Sí. Flota sobre mí, voló un auto con su rayo láser. No, décimo.